Ahí, hola. Buenos días a todas, todos, todes. Bienvenides acá a este cuarto encuentro de capacitación de Ley Micaela de la Escuela de Formación del PS. Yo quiero darles la bienvenida a quienes están acá y a quienes están conectadas también. Y bueno, invitarles a que podamos disfrutar de esta instancia de formación colectiva con estas dos maravillosas personas que están acá y que nos van a nutrir y a compartir todo lo que tienen para decir al respecto, Ingrid Beck y bueno, y nuestra periodista local, Caro Mitriani. Y tenemos el honor de tener la presencia de la diputada nacional, Mónica Fein, compañera del partido, y de Erika Ines, diputada provincial y también secretaria de Formación Política del Partido Socialista. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muy brevemente contarles, como decía Vane, este es el cuarto encuentro de un ciclo de formación que nos va llevando todo el año y que inició en Cosquín, siguió en Tucumán, luego en San Juan y ahora estamos aquí en San Nicolás. Nos queda todavía una fecha que recuperaremos en Corrientes, que tuvimos que suspender debido al feriado que tuvimos hace unas semanas, justamente por el intento de atentado a una mujer política, a la presidenta, a la vicepresidenta de la Nación. Esto está inscripto en este ciclo de formación sobre la perspectiva de género en las organizaciones políticas. En este caso, nuestro partido toma la iniciativa de brindar una formación de Ley Micaela. Es el primer partido que realiza esto para todos los afiliados, afiliadas, afiliades y las personas que simpatizan o son allegadas a nuestro partido. Les recomendamos entonces a todos que sigan hasta el final estos encuentros y luego realicen el examen de acreditación que vamos a dejar colgado en la página web de la Escuela de Formación Política, ya que esta instancia va a permitir acreditar entonces la formación para todo nuestro partido. Muchas gracias a quienes están hoy conectados, a quienes hoy están aquí presencial y por supuesto a nuestras dos disertantes. Y a la Fundación Evers, que colabora con el financiamiento de estas actividades. Bueno, les cedo, por supuesto, la palabra para que nos deje un saludo a la presidenta de nuestro partido, Mónica Fein. Gracias, Erika. Gracias, Vane. La verdad que primero agradecer a Ingrid y a Carolina sumarse en esta serie de encuentros, como decía muy bien Erika, que venimos realizando en todo el país con Ley Micaela, desde la Escuela de Formación. Es un gusto estar en San Nicolás, Vane. Hemos venido muchas veces, sabemos del compromiso que tienen para llevar adelante las ideas y los valores por los que estamos trabajando. Y obviamente para nosotros y nosotras y nosotres es una alegría poder trabajar en la Escuela de Formación con Ley Micaela. Ustedes saben que nuestro partido fue un partido que sacó por unanimidad el protocolo de actuación de un partido político ante la violencia política dentro de una organización. Eso implica un compromiso, pero también implica un compromiso de formación para todos y todas, para justamente identificar las violencias dentro de la política y fuera de la política, pero adentro de la política donde muchas de nosotras sabemos que es una práctica muy generalizada, muy común, no visibilizada, y que por eso nuestro partido quiere hacerse cargo de ese tema. Lo vienen haciendo las y los jóvenes en los campamentos de la juventud, que nos llevan, como siempre, los jóvenes mucha distancia. Y obviamente era un desafío hacerlo para todos, todo el partido, y eso es lo que estamos haciendo. Quiero felicitar a Erika, que viene viajando y haciendo federal esta capacitación de Ley Micaela, presencial y también online. Quiero saludar a todos, todas y todos los que nos están acompañando y nuevamente agradecer a quienes nos acompañan porque nos ayudan a fortalecer las visiones y los valores que tenemos que construir en la sociedad. Pero para construir una sociedad tenemos que también construirlo adentro de la organización política. Así que muchísimas gracias, a seguir trabajando. Estaremos en octubre en Corrientes y seguiremos
con la escuela de formación y con las actividades, construyendo una sociedad con más igualdad, con más derecho, y en ese camino estamos trabajando. Gracias y bienvenidas. Ahora, ahí estamos. Muy buen día para todos y para todas. Si esto no pasa, no hay evento, básicamente. Bueno, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por estar conectados, conectadas y conectades. Sabemos y vemos por acá muchas caras femeninas que es histórico esto de donde hay más de una mujer hay lío, donde hay más de una mujer hay un problema. Nos han dicho esto durante muchísimos años, durante muchísimas décadas. Y en algún punto creo que tenían razón, tenemos que darle la razón, porque donde hay más de una mujer hablando, debatiendo y repensándose, hay un problema, y ese problema es para el patriarcado. Y eso es lo que nos tenemos que preguntar hoy, ¿por qué encontraron esa manera como la más fácil para separarnos? ¿Por qué teníamos que estar separadas y separadas también? Bueno, justamente por eso, porque cuando nos unimos, nos encontramos en estos espacios, repensamos y transformamos también. Y por eso estamos hoy acá todos, todas y todes también, bueno, para poder pensar juntos cómo atravesar todas estas barreras que separados y separades antes no podíamos atravesar. Así que bueno, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Ingrid Beck, que bueno, es una de nuestras referentes en el periodismo, este periodismo contemporáneo, feminista. Feminista también, una mala palabra para muchos y para muchas, sobre todo para muchos, porque justamente busca esto, atravesar la comunicación con una perspectiva de género que permita repensarnos desde el diálogo y desde las palabras. Así que Ingrid, bienvenida. Hola. Bueno, ahora sí. Buenos días a todas, a todos, a todes. Muchísimas gracias por este espacio. La verdad que siempre es un placer poder charlar en estos espacios y de paso encontrarnos presencialmente después de tanto tiempo con Mónica, con Erika, conocer a colegas como Carolina. Así que muchas gracias. La convocatoria de hoy tiene que ver con hablar de violencia política por razones de género. En particular vamos a hablar de algunos tipos de algunos mecanismos de la violencia política por razones de género. Y la violencia política por razones de género, diría, es una de las principales barreras que sufren las mujeres para poder acceder a los espacios de militancia. Estoy hablando en general, a todos los espacios de militancia, no solamente a los partidos políticos. Lo que pasa es que nos estuvo negado durante mucho tiempo el espacio público a las mujeres. Entonces, ahora que estamos adentro, bueno, hay que atravesar una serie de obstáculos. Me parece que la ley Micaela justamente sirve para generarnos a las mujeres y también a los varones y a las identidades feminizadas y a las personas no binarias, generarnos herramientas para entender de qué se trata esto de la perspectiva de género, cuáles son las barreras que nos impiden la igualdad de derechos y de oportunidades. Entonces, vamos a meternos directamente en la presentación. Si te parece, vamos con la primera. Igual... Hola, hola. Ahí estamos. Muchas gracias. Quizás era el volumen. Bien, bueno, vamos a arrancar hablando de lo que es la tipificación de la violencia de género. Muchas veces se cree que es una cuestión abstracta esto de hablar de la violencia de género, las cuestiones de género, la perspectiva de género. Y hay cuestiones concretas. Bueno, Argentina es justamente, podemos decir, incluso a nivel latinoamericano, más que nada, en esto de legislar en pos de las identidades de género, en pos los tipos de violencia, porque uno como algo general, pero tenemos que también identificar aquello que es una violencia que está bien direccionada hacia un grupo en particular, y esto es lo que como mujeres, también las identidades de las diversidades,
tienen dentro de estas violencias particulares. Y bueno, ahí no. Con estas legislaciones en particular. Sí, voy a hacer un recorrido, si les parece, por algunas informaciones que vienen a confirmar esto de lo que estamos hablando. La primera tiene que ver con que en 2019, recién en 2019, se incorporó a la ley 26.485, que es nuestra ley madre, podemos decirle ley madre, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que es una ley excelente, es una ley de vanguardia, pero no tenía entre los tipos de violencia que enumeraba esa ley, no tenía incorporada la violencia política. 2019, hace 3 años nada más, ¿cómo se define? Bueno, la define por distintos tipos de situaciones, ¿no? Intimidación, hostigamiento, deshonra, descrédito, persecución, acoso y o amenazas. Y lo que dice la ley también es que puede ocurrir en cualquier espacio de la vida pública y política, y esto, como les decía al principio, incluye tanto instituciones estatales como recintos de votación, partidos políticos, organizaciones sociales, asociaciones sindicales, medios de comunicación, entre otros. O sea, organizaciones de la sociedad civil, instituciones que no solamente son de la sociedad civil, en donde se reproducen patrones que tienen que ver con la violencia. En este caso, se trata de la violencia política. Y no es un asunto de la Argentina, no es que las argentinas de repente un día decidimos visibilizar la violencia política, sino que hay una ley modelo de violencia política de la Organización de Estados Americanos, basada en la Convención de Belém do Pará, que es la primera que le pone nombre, ¿no?, a la violencia, a la primera convención que habla de los derechos de las mujeres y de la violencia de género, y define esta ley modelo a cualquier acción, conducta u omisión realizada de forma directa a través de terceros que basada en su género cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, sexual, psicológica, moral, económica o simbólica. Este es el artículo 3º y esto tiene que servir también de guía para todas las organizaciones y para todas las instituciones. ¿Para qué nos sirven las leyes? Entre otras cosas, para visibilizar algunas cuestiones que existen, ¿no? Están ahí en un texto, es un texto que, en este caso, la Argentina es Estado parte, la Argentina firmó esta ley modelo, la Argentina tiene que respetar esta ley modelo, es decir, que todas las organizaciones de la Argentina deberían tener en cuenta esto, además de, por supuesto, la legislación que está contemplada en la ley nacional, ¿no?, la 26.485. Vamos a meternos directamente en los informes y los estudios que hay sobre violencia política. Hay un estudio de 2016, que es el más antiguo que por lo menos yo encontré sobre violencia política por razones de género, y después nos vamos directamente a 2018. Es decir, es una violencia que todavía aún hoy sigue siendo bastante invisible. Sobre otros tipos de violencias, sobre la violencia sexual, sobre la violencia física, tenemos estudios, tenemos estadísticas, tenemos organismos estatales que la miden de alguna manera, la violencia política no. Entonces, en este caso son organizaciones de la sociedad civil las que han trabajado sobre este tipo de violencia y han llegado a algunas conclusiones que son, solo nos vienen a confirmar, lamentablemente, lo que sospechamos. Y es que en una encuesta que hizo ELA, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, que es una organización de la sociedad civil que trabaja por los derechos de las mujeres, hizo una encuesta con entrevistas también en primera persona, con distintas legisladoras nacionales, y las respuestas les dieron el siguiente resultado, que 8 de cada 10 mujeres afirmaron haber vivido situaciones de violencia de género a lo largo de sus carreras políticas. Y el 50% de ese 80%, digamos, recibió violencia psicológica, en segunda instancia violencia simbólica y luego violencia económica. Nos vamos a detener entonces en estos dos tipos de violencia, la violencia psicológica y la violencia simbólica, que son las más frecuentes entre las mujeres que militan en política. ¿De qué tipo de manifestaciones puntuales estamos hablando cuando hablamos de violencia política contra las mujeres?
estamos hablando de amenazas e intimidaciones durante el ejercicio de sus funciones políticas. Estas fueron dos entrevistas anónimas. En general, todas, salvo un estudio que hizo ELA hace poco y que hay entrevistas en primera persona en donde las mujeres y las personas trans hablan a cámara, digamos, y cuentan sus experiencias, la mayoría de los testimonios son anónimos porque todavía hoy sigue siendo un problema hacia afuera y hacia adentro de las instituciones contar que una ha sufrido violencia. Entonces, decíamos, estoy hablando, todavía no me metí en las redes ni en los medios de comunicación, ¿no? Pero se imaginan que si hablamos de violencia psicológica y si hablamos de violencia simbólica, vamos a meternos seguramente en las redes y en los medios de comunicación. Pero en principio quería hacer un panorama sobre la violencia política en general. Decía, el 64% fueron amenazadas o intimidadas durante el ejercicio de sus funciones, al 58% le han impedido que asista a reuniones importantes o en las que se toman decisiones relevantes. Creo que cualquier mujer o persona hoy en día feminizada que esté hoy acá o que esté escuchándonos, que esté viéndonos, puede dar fe y puede levantar la mano en cada una de estas instancias que yo estoy contando. Al 53% le han restringido el uso de la palabra en reuniones o sesiones y el 27% ha percibido un ingreso salarial menor por su condición de género. Esto les pasa a las legisladoras nacionales, ¿eh? No estoy hablando de militantes de base. ¿Quién agrede y dónde agrede? El 63% fue agredida por varones. ¿Nos sorprende? No nos sorprende. El 32% por varones y por mujeres. Sabemos que ser mujer no implica ser feminista y que ser mujer no implica tener perspectiva de género. Ese es un trabajo que tenemos que darnos también hacia adentro de las organizaciones. Solo el 5% de las agresoras fueron mujeres. El 71% fue agredida por alguien a través de las redes sociales. Y el 67% en igualdad de condiciones, es decir, en la misma condición, fue agredida por alguien de su partido y por alguien de otro partido. Por eso digo que falta muchísimo trabajo hacia adentro de las organizaciones también. Porque si son mujeres que están diciendo que las agredieron personas de sus propios partidos políticos, que las mandaron a callar, que las agredieron en redes sociales, ¿no? Esto es algo que a simple vista uno podría pensar, no, ¿cómo adentro? ¿Cómo alguien de tu propio partido? Bueno, sí, ocurre. Y en la misma proporción que de un partido opositor. El 62% de las agresiones ocurren en internet, esto incluye redes sociales, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, o comentarios, por ejemplo, en los foros de los medios de comunicación, eso es muy habitual, una nota sobre una mujer, después tiene una serie de agresiones abajo. El 44% en la sede de alguna actividad del partido y el 40% en el recinto. ¿Sí? En el recinto. Creo que la diputada Fein puede dar fe de que esto ocurre. Bueno, ¿qué pasa con la diferencia entre, ¿por qué hablamos de violencia política por razones de género? ¿Y por qué no hablamos de violencia política en general? Un monitoreo muy interesante que se hizo en 2021 en la Ciudad de Buenos Aires, que hizo la Defensoría del Pueblo en la Ciudad de Buenos Aires, con precandidatas y candidatas en las elecciones 2021 en la Ciudad de Buenos Aires. Y midió la diferencia entre la violencia en línea contra varones y la violencia en línea para mujeres, contra mujeres. O porque tenemos que hacer esta distinción. Los varones también reciben violencia política, también son víctimas de la violencia política. Pero la cuestión de género es un acelerante total de la violencia. Es decir, toda la violencia se profundiza por razones de género y además el tipo de agresiones que recibimos las mujeres en línea son bien distintas de las agresiones que reciben los varones. Entre los temas que generan más rechazo y mayores agresiones, temas relativos a la agenda de género, emojis, ¿no? Medio ambiente y la juventud. Las mujeres representan un menor porcentaje de las menciones totales, pero se llevan una mayor porción de los mensajes violentos. Es decir,
la proporción de mensajes violentos no es equivalente a la proporción de participación que tienen las mujeres, ¿sí? Es inverso. Entre las palabras más frecuentes y significativas aparecen algunas como cínica, cara dura, Cristina, denunciada, basura, bajate Vidal, desastre, Bregman, cerebro, asco, dignidad, comunista, digo, algunas de las nubes de palabras que aparecen en este tipo, en este monitoreo en particular, que les recuerdo fue para las elecciones de diciembre de 2021. Entre las palabras más frecuentes para varones aparecen Alberto, campaña, cambio, candidato, capo, boludo, casta, asco, ya van viendo por dónde vienen las agresiones, ¿no? Las palabras más frecuentes entonces entre las menciones a mujeres son expresiones de violencia y de menosprecio por razones de género. Y las conversaciones sobre los varones son más referidas a las campañas electorales y a los temas institucionales. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. No está en esta nube de palabras, pero que nos pasa en la vida cotidiana. La palabra, el adjetivo ambicioso y ambiciosa. Si uno habla de un hombre ambicioso en la política o en el sector empresario, por ejemplo, está hablando de un tipo que quiere crecer en su carrera laboral, que quiere ganar más, pero tiene es una connotación absolutamente positiva. Si se habla de una mujer ambiciosa, en general, es una mina que no, está mal, tiene una connotación negativa. Ya de ahí se deduce un montón de cosas, que va a dejar a sus hijos por la carrera, ¿no? Que solo quiere ganar plata, como además eso fuera un problema, ¿no? O que quiere crecer en su carrera profesional, pero a costa de algo, ¿no? Con sospechas siempre. Digo, por poner un ejemplo, no está en esta nube, pero para que entendamos por qué es distinta. Una misma palabra puede ser distinta si uno se pone las gafas violetas, ¿no? Lo que decimos las feministas, las gafas que nos permiten ver la realidad con perspectiva. Traje muchos datos porque soy periodista y tengo como cierto un problema, que es que ando buscando datos, ¿no? Otro estudio, uno más reciente, que hizo en julio del año pasado la Dirección General de Igualdad del Observatorio de Género y Equidad Parlamentaria del Congreso Nacional, hizo también un monitoreo en redes sociales, en particular en Twitter, sobre un montón de cosas, ¿no? Pero yo tomé este dato que me interesó traer, que tiene que ver con qué tipo de manifestaciones se dieron contra las mujeres de la política, y el 65% tenía que ver con descrédito o persecución con base en estereotipos de género. Después les voy a mostrar, pero digo, para que entiendan, la palabra gorda, por ejemplo, es una de las palabras más leídas en redes sociales para atacar a las mujeres por su condición de género. No leí en general que traten a un hombre de gordo. El 20% es divulgación de imágenes o mensajes que revelen información íntima. Esto tiene un nombre, se llama doxing, y tiene que ver con revelar información íntima de las personas en las redes sociales, con el objetivo de, por supuesto, amedrentar, ¿no? El 6% hostigamiento que restringe el uso de la palabra, el 3% amenazas, 2,5 imágenes o mensajes que dañen los elementos de la campaña electoral y 3,5 acoso sexual. Abajo, por supuesto, pusieron con el objetivo de limitar o anular los derechos políticos de las candidatas. Les traigo algunas conclusiones que vienen también de este monitoreo. La primera tiene que ver con la participación desigual en redes sociales. Es decir, hay, como les decía antes, una presencia significativamente mayor de los varones respecto de las mujeres en Twitter durante la campaña electoral, pero mayores agresiones contra las mujeres. Diferencias en los tópicos en los que se mencionan a mujeres o varones, esto que decíamos antes, las palabras más frecuentes son expresiones de violencia y menosprecio respecto al género, las conversaciones en torno a los varones se refieren a la campaña electoral y a temas institucionales, las dimensiones de la violencia, que ambos géneros reciben agresiones relacionadas con su propio género, pero el doble de mensajes de violencia, las mujeres reciben el doble de mensajes violentos, y las fuentes de la violencia en redes, en los espacios políticos tradicionales, la violencia viene por parte de personas que se encuentran tanto fuera como dentro de los espacios políticos, tanto por parte de varones como por mujeres.
lo que quiero también mostrarles es que estamos hablando de dos estudios distintos. El primero que les traje era el estudio de Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Este es el de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Coinciden en las conclusiones. Más conclusiones. Digamos, estoy haciendo como una síntesis de lo que venimos charlando hasta ahora. Los temas que más mayores reacciones negativas generan, los relativos a la agenda de género, es decir, si sos una mujer que trabaja en política, y si además sos feminista, o trabajas la agenda de género, o trabajas la agenda de medio ambiente, o además sos una candidata joven, en este caso puse una candidata joven, bueno, el ejemplo que les voy a traer después es el de Ofelia Fernández, que es el ejemplo más claro, pero digo, cualquier candidata joven que tenga agenda de género y agenda de medio ambiente, que es lo más probable, además porque son los temas de agenda de las juventudes, y que tenga un perfil más o menos alto, va a recibir más agresiones que cualquier otra persona dentro del espacio político. Algunas consecuencias de la violencia política repercuten de manera absolutamente directa en la trayectoria política de las mujeres y de las diversidades, lo que afecta sus posibilidades reales de participar, de ser electas y de ejercer el poder cuando llegan a la función pública. El primer comentario que haría además con respecto a esto es, directamente la violencia política contra las mujeres, y lo tenemos, ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Porque no podemos omitirlo, pero digo, con el reciente atentado a la vicepresidenta de la Nación, impacta directamente en la democracia. La violencia política contra las mujeres impacta en la calidad de la democracia. Es una amenaza para la democracia. No solo se busca amedrentar, humillar o restringir la participación política, sino que, y esto es lo grave también de la cuestión, lo que se busca es dejar un mensaje aleccionador al resto de las mujeres LGTBIQ+, para que no participen en la vida política. Esto es el objetivo, este es el objetivo de la violencia. Consciente o inconscientemente, lo que se busca es disciplinar, aleccionar, silenciar a las mujeres y a la diversidad para que no participen en la vida política. Porque lo que traemos a la vida política, a las mujeres y LGTBIQ+, es disruptivo en muchos casos y viene a cambiar el aire de la política y viene a mejorar la calidad de una democracia patriarcal, ¿no? Viene a romper con eso. Entonces ahí hay algunas resistencias, podríamos decir, a que esto ocurra. Hay otro estudio muy interesante que les recomiendo, después puedo pasarles la bibliografía si les parece, porque me parece que va a ser de utilidad. Hay una encuesta federal sobre violencia política que hizo la gente del proyecto Generar en junio de 2022, que lo presentaron en el Congreso en agosto, si mal no recuerdo, de este año o por esos meses, que incluye además testimonios en primera persona. Yo traje algunos, hay un montón, son anónimos, y me pareció que también venían a cuento. Uno dice, en el interior se vive la violencia política como algo normal, y las que nos atrevemos a contarla somos profundamente castigadas. Digo, no quiere decir que en las provincias o en las localidades cercanas a los centros urbanos esto sea peor, pero en general suele ocurrir que en los lugares donde hay, digamos, todo el mundo se conoce, el estigma sobre las mujeres es peor, y que el silenciamiento sea peor. Teniendo cargo público y siendo candidata de mi mismo espacio, he recibido agresiones en redes sociales. Sí, esto que decíamos antes, que las agresiones pueden provenir del mismo espacio político de la persona, ¿no? Y otro que traje es, hace 10 años entrar a una organización política era costumbre que esté conducida por varones, era costumbre que desde su rol de poder te sometieran o presionaban para terminar haciendo algo que no te gusta, desde un rol de cuidados hasta lo sexual. Hoy no es lo mismo, pero sigue existiendo, ¿no? Esta idea de que ha disminuido de alguna manera, porque además hay un monitoreo sobre estas cuestiones, ya no es natural, ya no es lo normal en general que ocurran estas cosas, pero siguen ocurriendo. Es persistente, esto no va a cambiar de un día para el otro. Les traje algunos ejemplos, no sé si se entienden,
El primero tiene que ver con Ofelia Fernández, la mencionaba hace un ratito. Ofelia Fernández, que recordemos, durante un tiempo abandonó directamente las redes sociales por el nivel de agresión que estaba sufriendo. Ofelia Fernández, les traje un ejemplo, no de lo que le dicen todos los días. Ella misma levanta una nota que había salido en Perfil, en donde dice, una nota que había salido, que dice, que la tituló La Colegiala K, que habla de que revitaliza el tropo marxista de la lucha de clases acercándolo a la inmediatez de la bombacha, de su bombacha, nos invita a pensar que hay una pulsión sexual insatisfecha en el statu quo, bueno, etcétera. ¿Alguien se animaría a escribir algo así de un tipo? Es de un nivel de violencia. Salió en un medio de circulación nacional. Entonces Ofelia dice, después de que salió la nota, me llegaron muchos mensajes como estos, no los voy a leer porque me dan vergüenza a mí, pero es obviamente, cuando hablamos de que los discursos de este tipo, los discursos violentos, habilitan otros discursos violentos y después habilitan acciones violentas, estamos hablando de esto. Digo, esto no es que no pasa nada cuando se escriben estas cosas. Y después les traje un ejemplo de María Eugenia Vidal, en donde ella cuenta, es un hilo que les recomiendo después que lo busquen, el hilo empieza, no me entraba bien en el ejemplo, pero pone cuatro fotos de ella en distintos momentos de su vida, y dice, desde que soy adolescente tengo un problema con el peso y hace 10 años me di cuenta de que tenía que cambiar algunos hábitos para estar saludable. Durante la última campaña, dice ella, en muchas ocasiones noté que el foco no estuvo puesto en lo importante, sino que la discusión pasaba por cuántas talles había aumentado, si la remera me quedaba apretada o si ese pantalón no me favorecía. Es decir, no sé si ustedes se acuerdan, María Eugenia Vidal había aumentado de peso en la última campaña electoral. Casi todos los mensajes que ella recibía en las redes sociales y los comentarios que se hacían en los medios de comunicación y las notas que salían en los diarios, se hablaba del peso de María Eugenia Vidal. Nosotros en periodismo, cuando hablamos de perspectiva de género, les decimos siempre a nuestros colegas varones, que son a los que más les cuesta en general entender estas cuestiones, con todo cariño lo digo, tengo un amigo periodista varón, no, era un chiste. Esto de hacer la inversa, ¿no? La regla inversa. ¿Habría pasado algo así con un varón? ¿No? Cuando titulan, por ejemplo, para hablar de una mujer de la política, la esposa de fulano. Entonces, yo les pregunto, si fuera el esposo de Mengana, ¿hubieran titulado con el esposo de Mengana? No. Bueno, entonces no titulen así. Pongan el nombre de la señora, qué buena trayectoria militante tiene, ¿no? Estos ejemplos, bueno, y tengo un par más. Las tapas de noticias sobre Cristina, que son, traje una, pero hay una larguísima lista, en donde Cristina claramente es agredida por razones de género, no solamente por su militancia política, por su trayectoria política, sino que además tiene un componente de género clarísimo, ¿no? Esto no creo que haya dudas. Y otra vez Ofelia, ¿no? Esta vez en los medios, no traje ningún ejemplo de Feynman porque los más frecuentes, pero en este caso Canosa, que la llamó Miss Mondongo y pidió que la rajen a patadas en el culo. Miss Mondongo. También para que pensemos que no solamente son los varones quienes agreden, ¿no? desde los espacios. Esto es algo que las feministas venimos alertando hace bastante tiempo, ¿no? Los niveles de violencia política creciente. Recordemos que muchos de estos personajes, inclusive de personajes de la política que hoy ocupan bancas, nacieron y crecieron al calor de la militancia antifeminista, antigénero, antilegalización del aborto. Eso los unió, ¿no? Los unió el espanto, no el amor, y a partir de esa agenda antiderechos o esa agenda conservadora, crecieron después y también se multiplicaron en los medios de comunicación y en las redes sociales. Y desde ahí, desde esos espacios, es de donde
surge y desde donde nace más, donde hay más niveles de violencia. Quise también cuáles son las de algunas de las personas que sufren violencia política, y que ninguna tiene que ver con ampliar el espacio de la voz pública, ¿no? Sino más bien con cómo nos defendemos, pero es más bien cómo nos escondemos de esto. ¿Qué hacemos con esto? Reducir la presencia en redes sociales. Mencionaba recién a Ofelia Fernández que se fue de las redes. Está el ejemplo de Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, que directamente se fue de Twitter. Escribió una nota en donde explicaba por qué se iba, decía que le parecía que no podía estar más en esa red social, que el nivel de agresión no le permitía a ella gobernar prácticamente. Esconder publicaciones de la vida privada, retroceder en la participación política, omitir los mensajes, bloquear seguidores, limitar la interacción a la propia comunidad, o otra opción es contestar y exponer las agresiones. Esta es una forma y una estrategia de resistencia que en general además está desrecomendada, porque lo que suele ocurrir cuando una persona contesta o expone a las agresiones es que les da más visibilidad y llama a más agresiones, ¿no? Es como tentar a más y más y más agresiones y más hostigamiento. Traje también algunas recomendaciones. Para recomendaciones individuales, realmente todavía no hay estudios que hablen de qué hacer colectivamente. Como tiene que ser algo que construyamos entre todas, porque no hay una solución todavía colectiva a esta situación. Configurar la privacidad en las redes, porque además hay muchas personas que todavía no manejan las redes con habilidad, no saben qué hacer frente a estas agresiones. Entonces, bueno, lamentablemente nos tenemos que cuidar de lo que publicamos. Hay muchas que hoy estamos disciplinadas que no publicamos prácticamente en redes sociales, o que publicamos muchísimo menos de lo que publicábamos antes por temor al hostigamiento, a las agresiones, al doxing, a las amenazas. Controlar qué información personal circula en internet. No hace falta que lo haga una, puede pedirle a alguien que lo haga por una. Duplicar los cuidados si la conexión es una red abierta. Parecen cosas básicas, pero hay que tenerlas en cuenta. Colocar contraseña en los celulares y en dispositivos, tener contraseñas robustas, configurarlas en dos pasos. Digo, si no lo tienen, cuando vuelvan a su casa, háganlo, es importante. Recuerden esto, que en internet no existe el olvido, que una vez que lo publicamos, después no hay control sobre lo que subimos. Aunque borremos un tweet, si alguien le hizo una captura, eso ya quedó. Entonces, bueno, no les quiero asustar, pero me parece que es importante que tengamos en cuenta estas recomendaciones. Y después tengo algunas recomendaciones colectivas para que pensemos y para que lo tengamos en cuenta. La primera tiene que ver con visibilizar y reconocer el problema. Creo que en este camino estamos. Estamos hablando de violencia política, estamos hablando de violencia política por razones de género, estamos hablando de violencia política por razones de género en redes, en medios, violencia psicológica, violencia simbólica. Necesitamos producir información y estadísticas sobre violencia política contra las mujeres de manera periódica. Estos son, lo que yo les traje son estudios medio aislados. Unos, por supuesto, reconocen a los otros y se van citando, pero todavía no hay una sistematización periódica de esta cuestión. Trabajar, y esto es lo que estamos haciendo, en la concientización y en la generación de condiciones habilitantes para el ejercicio de la política. Promover, fundamental, un abordaje integral y multiagencial, porque otra vez la violencia es multidisciplinaria, digamos. La violencia viene de distintos canales y la sufrimos de distintas maneras y en distintos tipos. Entonces es muy importante esto de un abordaje integral. Y esto que también me parece sustancial y que no está tampoco muy conversado, es contar con un asesoramiento y acompañamiento acorde a situaciones de género, a situaciones de violencia de género en línea. Traje una frase que a mí me impresionó mucho. Manuela Dávila es una periodista brasileña, fue la concejala más joven de Puerto Alegre, participó en la campaña de Lula, en la campaña anterior,
fue muy agredida, sufrió muchísimo hostigamiento por periodistas feministas, por política, el silencio de sus compañeros además. Ella escribió hace poco un libro que publicó Claxo que se llama Siempre fue sobre nosotras, que reúne testimonios en primera persona de distintas políticas brasileras que sufrieron violencia política, incluido el de ella. Y ella dice en el prólogo, siempre supe que era difícil, pero no es justo que sea tan difícil. Y a mí me parece una frase que identifica mucho de lo que pasa en las mujeres, en todos los espacios, ¿no? Pero en este caso, en el espacio de la política. Y hay una cosa sobre la que quisiera reflexionar un momento antes de cerrar, que tiene que ver con que ninguno de estos estudios habla de las consecuencias que provoca este tipo de violencia en la salud mental de las mujeres y de las personas LGTB que militan en política y que están en las redes sociales. Las consecuencias son demoledoras. Hay un estudio que hizo Amnistía Internacional Argentina, que lo hizo en 2019, pero fue sobre mujeres con voz pública en las redes en general, en Twitter en particular, y nos da algunos indicios, ¿no? Nos dice que el 40% de las mujeres que sufrieron este tipo de violencia sintió que su seguridad física estaba amenazada, y algunas también manifestaron el impacto que tuvo sobre su salud física y psicológica. Un 36% tuvo ataques de pánico, estrés o ansiedad, y un 35% pérdida de autoestima o confianza. Un 34% manifestó haber sentido miedo para salir y un 33% identificó haber atravesado un periodo de aislamiento psicológico. Uno de los aspectos más importantes del abuso y la violencia online, en línea, es su efecto aleccionador. ¿Sí? Sobre esto quiero poner énfasis, porque me parece que esto es un tema sobre el que no hablamos. Los efectos sobre la salud mental, y si hablamos de abordaje integral, tenemos que tener en cuenta la salud mental. Es decir, a nosotras nos hacen amenazas físicas en las redes. Una de las amenazas más comunes en general para las mujeres son amenazas de violación. Las mujeres sabemos que eso nos puede pasar en la vida real. Entonces, vivir pensando en eso, y además, trabajar por el bienestar de la gente y militar en política y pelearla todos los días en el espacio en el que a una le toque, es muy agotador. La mayoría de las mujeres que conozco que han sufrido violencia en línea realmente han tenido tratamiento psiquiátrico, todas o casi todas. Entonces, me parece que es muy importante que incorporemos esta dimensión cuando hagamos este tipo de trabajo sobre las consecuencias las consecuencias para las mujeres de la violencia política de género, tanto obviamente en la vida real como en la vida virtual, porque hoy sabemos además que la vida virtual se traduce a la vida real. De hecho, hay proyectos en el Congreso para legislar sobre la violencia digital, que es algo sobre lo que también es muy incipiente, y además estamos en manos de algoritmos, entre comillas, que sabemos que los algoritmos además están generados por humanos, digamos, que son absolutamente neutrales, y en manos de plataformas que no regulan este tipo de agresión. Entonces, me parece importante esta última cuestión, por eso traje también lo de Manuela Dávila, pero les voy a dejar un mensaje de esperanza, porque pues, es duro, porque es una... Digo, en 2015... cuando con Ni Una Menos, a pesar de que eso se venía trabajando hace un montón, digamos, el hito fue que se visibilizó la violencia contra las mujeres, sobre todo la violencia extrema, la violencia femicida. Y estos tipos de violencia todavía estaban invisibles. Hoy las estamos haciendo visibles, pero esos son los primeros pasos. Nos queda un montón y hay un montón de reflexión para hacer. Y para poder reflexionar y para poder trabajar en políticas que... de alguna manera cierren esta brecha y que nos pongan en condiciones de igualdad, porque si no se erradica este tipo de violencia, no va a haber igualdad para las mujeres en la política. Lo decíamos al principio, es una de las principales barreras de acceso a los espacios de decisión. Si no trabajamos sobre esto y si no revisamos
con lo doloroso que es revisarlo, bueno, no va a haber cambio. Pero bueno, les traje una frase de una de mis cantantes favoritas, que es Nina Simone, que dijo: la libertad es no tener miedo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ingrid, por estar compartiendo este momento con todos nosotros y todas nosotras. Veo por aquí en la conexión que están justamente conectados y conectadas, valga la redundancia. Por ejemplo, Eli Fontao, que dice: buen día, compañeras, desde Catamarca, una alegría enorme. También Andrea Mancardo, que dice: buen día, compañeras, desde General Roca, Río Negro, saluda. Por aquí también Carlos Roberto, que deja su saludo y el deseo de un buen día. Bueno, le comentamos a quienes están ahí en línea, en YouTube, en formación del Partido Socialista, que pueden dejarnos también algún comentario, alguna pregunta también, para que podamos, bueno, utilizar este espacio como justamente lo que queremos, que es un espacio para construir y para reflexionar. Hablamos de la política como ese gran organizador, ese método, esa herramienta que nos permite, de alguna manera, buscar ese consenso para el famoso pacto social en cada uno de esos lugares donde estamos cada uno y cada una de nosotras en los distintos roles, porque la política es algo que muchas veces lo vemos como ese que gobierna o esa que gobierna, el que levanta la mano, la que levanta la mano para emitir su voto, quien legisla, quien no, quien está acompañando, digamos como un rol más bien de quien está ejerciendo un cargo político. Y en realidad todos somos parte de la política, todos somos seres políticos. Entonces tenemos que repensarnos también desde ese lugar y desde el ver, por ejemplo, hoy enmarcamos esta actividad en Ley Micaela. Entonces nos preguntamos, ¿qué es la Ley Micaela? ¿Es eso que se creó solamente para quienes están en el Estado, que tienen que formarse, que tienen que, bueno, muchos y muchas lo han atravesado a través del Zoom? Muchos y muchas han dejado el Zoom con la pantalla apagada, haciendo otra cosa, y la Ley Micaela sonando de fondo, con suerte con algo de sonido. Después veíamos la certificación de Ley Micaela en Poder Judicial, en instituciones de las Fuerzas Armadas y demás. Pero ¿qué pasa con esa Ley Micaela? Bueno, vamos a ir un poquito para atrás. ¿Quién es Micaela? Y lo digo en presente porque la ley hace que siga viva justamente a través de la memoria, que es lo mejor que tenemos, digamos. Si nos plantamos en esa base feminista de si la historia es machista, que la memoria sea feminista, bueno, para eso está el nombre de Micaela la Negra García, quien lamentablemente en el primer fin de semana de abril del 2017 no perdió la vida, se la robó el Estado. Y tomo estas palabras, tomo esta consideración, porque fue la que le dio Micaela Villa, que era su amiga y compañera de selección. Porque miren lo que es Micaela, ¿no? No solo forma parte de nuestra idiosincrasia ahora desde la ley, sino que Micaela nos representó realmente con la bandera argentina. Y esto es algo que no está tan conocido. Ella formaba parte de la selección argentina de gimnasia aeróbica. Y competía ahí junto a quien les mencionaba recién, Micaela Villa. Mica García dejó la selección para militar. Micaela estaba estudiando el profesorado de educación física y iba a Villa Mandarina, un lugar muy carenciado, a dar clases recreativas de gimnasia aeróbica y a compartir en talleres como meriendas. Bueno, ella era militante del movimiento Evita, participaba en muchas actividades, dejó la selección argentina para ir a Villa Mandarina a enseñarles a hacer pirueta a los chicos y a las chicas, nada más ni nada menos, a compartir meriendas. Bueno, esa es la Micaela que nos robó el Estado. Les decía Micaela Villa, su compañera, que bueno, de hecho, hoy es abogada, también, qué gran significación, ¿no? Que junto con Yuyo García, el papá de Mica, han llevado adelante la posibilidad de que hoy todos y todas contemos con la Ley Micaela, ¿no? Y Mica Villa dijo: fue por ausencia del Estado que Micaela terminó así. Ausencia del Estado como esa cuestión central de quien le arrebató la vida a Micaela García, Sebastián Wagner. Y digo su nombre, Sebastián Wagner, porque también en la memoria feminista nos tiene que quedar eso. Porque todos nos quedamos con la imagen de la víctima, que se reproduce a través de los medios, y acá está también la implicancia de la Ley Micaela en los medios, la cara de la víctima. Una cara que muchas veces
viene acompañado de un cuerpo sexualizado, de la bebida alcohólica que quiso tomar ese fin de semana, de si salía mucho, de si mostraba más o menos ropa, porque esa también es la imagen. ¿Y por qué no conocimos a esa Micaela en Villa Mandarina? ¿Por qué no conocimos a esa Micaela con la malla de los colores argentinos? Porque eso no es un mensaje que se dé a la víctima, porque siempre lo que se busca, o habitualmente, y es lo que tratamos de desterrar, es el mensaje de que, bueno, de alguna manera se lo merecía. Y eso es justamente lo que viene como estructura para justificar la violencia de género. Y esto muchas veces se promueve desde el Estado mismo, por no decir siempre. En algún punto siempre está esa violencia promovida desde el Estado. Y la ley Micaela nace justamente de esta cuestión que Mica Villa bien refería, la ausencia del Estado. Esta lucha que en realidad tenía un bloque de 11 propuestas, la ley Micaela, solo se tomó uno. Los otros 10 quedaron en el olvido. Se ve que molestaban demasiado y bueno, vamos a darle el gusto de que, para que no jodan, un punto salga y es la ley Micaela que hoy tenemos y que todavía sigue sin cumplirse al 100%. Esta ley que fue sancionada el 19 de diciembre de 2018, justamente día del cumpleaños de Mica Villa, quien les mencionaba recién, fue una gran amiga de Mica García, quien ayudó desde su rol de abogada también para que pueda salir esta ley. Fue promulgada en enero de 2019 y lo que propone básicamente es, en los niveles transversales de todos los poderes del gobierno del Estado, capacitar y sensibilizar sobre la perspectiva de género y su aplicación. ¿Qué conexión hay acá con el caso del femicidio de Micaela García? Bueno, vamos a los nombres nuevamente. Juan Carlos Rossi. ¿Quién lo recuerda? Nadie. ¿Por qué no se lo nombra? Y lo importante de nombrar. El juez Carlos Rossi fue quien desestimó denuncias contra Sebastián Wagner, quien terminó matando a Micaela García. Terminó no solo matando, sino abusando a Micaela García en abril de 2017. Él tenía 3 causas por abuso sexual. El femicidio de Micaela ocurre un fin de semana, de sábado para domingo, cuando ella salía de bailar con sus amigos y amigas. Y este señor, Sebastián Wagner, había sido alertado en una comisaría apenas unos días antes, un lunes, si me recuerdo. Una familia se acerca a la comisaría y dice, este hombre está en una actitud rara, con unos menores de edad, presten atención porque ya sabemos de su prontuario. No pasa nada. Carlos Rossi desestimó las denuncias, le quitó importancia, fueron unos papeles que quedaron simplemente arriba del escritorio, le dio la libertad a Wagner, una libertad que termina dándole la sentencia de muerte a Micaela. Nada más ni nada menos. En el medio, el Estado sin esa perspectiva, diciendo, no, che, es mucho gasto para nosotros tener que pagar un ADN que hay que enviar a Alemania para determinar si en estos anteriores casos el culpable de abuso sexual es Sebastián Wagner o es su hermano gemelo. Porque sabemos que comparten distintos patrones, por lo tanto, requiere de un estudio más caro y que debía realizarse en Alemania. Era mucho gasto para el Estado. Ese gasto, ese precio, fue la vida de Micaela. Y ahí está donde nos tenemos que preguntar, bueno, ¿qué rol le damos a ese gran organizador que es el Estado? ¿Qué rol nos da el Estado en esa cadena? ¿Cuánto vale enviar un ADN a Alemania? ¿Cuánto vale la vida de Micaela? Y detrás de Micaela, obviamente, y digo obviamente con mucha tristeza, esto no terminó. Estamos hablando de 2017. Si nos ponemos a ver estadísticas y pensemos siempre que la estadística está llegando tarde y está siendo ineficaz, está siendo insuficiente, porque hay todo un vacío de casos que muchas veces no llegan a la denuncia. ¿Por qué no llegan a la denuncia? Porque te acercas a la comisaría y comisaría de la mujer muchas veces incluso y te violentan. Es el padre que elegiste para tu hijo, la próxima elegí lo mejor. Bueno, pero andate. Bueno, pero vos también no tenés plata para un alquiler porque no salís a laburar. Estás cómoda, estás mantenida. ¿No? Y muchas veces hay que tener la SUBE cargada para llegar hasta la comisaría
hay que tener la SUBE cargada o la plata para el remis para ir hasta fiscalía y entender todo ese glosario de la fiscalía, lo tematizada, lo esto, lo otro, que también es un universo que el Estado nos presenta como barrera, esto de no saber ni por dónde empezar cuando una es víctima de violencia de género. Y ahí también tiene que estar la ley Micaela, en decir, bueno, bajemos un lenguaje más sencillo esto que es tan difícil de poner en palabras y de salir a denunciar, porque finalmente nos encontramos con estas barreras que el propio Estado pone, ¿no? Y en este lugar, bueno, es donde nos tenemos que sentar a pensar y decir qué tenemos nosotros, nosotras y nosotres para aportar a ese rol político que tenemos. No sentirnos fuera de, bueno, el juez, la jueza, con suerte la jueza, si es que llega a ese rol de poder, tiene que ejecutarlo. No, bueno, pongámonos nosotros a ver también qué posibilidades de ejecución tenemos en cada uno de nuestros lugares políticos. Porque estar acá hoy, estar escuchando también a través del canal de YouTube, que ahora vamos a leer que hay algunos comentarios, también es ejercer política. También es ponernos en nuestro rol de Estado, obviamente que en mayor o menor medida, porque lamentablemente también acá aparece esto que mencionaba Ingrid, la imposibilidad muchas veces o esta escalera que se saltea dos escalones en el medio cuando somos mujeres y tenemos que saltar para subir al siguiente, porque arriba molestamos, porque preguntando molestamos. Entonces, bueno, empecemos a preguntar y empecemos sobre todo a preguntarnos por qué la política también es esa tarea que tenemos cada uno y cada una de nosotros, de preguntarnos y decir, esto que hemos construido como el pacto social, ¿es lo que queremos? Y que estemos hoy acá, quiere decir que no es lo que queremos. Y que no solo nos planteamos que no es lo que queremos, ni para nosotros ni para los que vienen, sino también que tenemos intenciones de transformarlo. Y ese es el punto, tener las intenciones, reconocerlo y hacer algo para que eso cambie. Y parte de eso, bueno, tiene que ver con encontrarnos y con poder compartir esto para pensar, decir, sí, el panorama es tremendo, es triste, tenemos para compartir estos datos que esconden detrás personas que le estaban pasando muy mal en su día a día, pero bueno, también tenemos algo para adelante para que mirar, porque antes no nos podíamos ni juntar, vuelvo a lo que decía en la apertura, antes no podíamos ni reunirnos para pensar. Se nos tenía suprimida la idea simplemente de poder pensar. ¿Qué vas a pensar si vos estás para lavar los platos? Y eso lo seguimos escuchando. Lo seguimos escuchando. Entonces tenemos que ahí ponernos, insisto, en este rol político de repensar, de hacer pensar también, porque acá nos tenemos que ir a multiplicar el mensaje para que justamente esto deje de ser algo de que puede sonar feo, pero no tenemos que juntarnos más a hablar de ley Micaela, tiene que ser algo natural. Y el día que eso suceda, que no tengamos que reunirnos para decir, che, ¿cómo puede ser que pase esto? Bueno, ese día habrá sido lo logrado, cuando ya esté naturalizado. Mientras tanto, bueno, nos debatimos, nos repensamos y ponemos nombres, como el de Micaela García, sobre la mesa y decimos, esta es la realidad y bueno, costó muy cara esa ausencia del Estado y no queremos que vuelva a suceder, y entre todos de alguna manera nos dividimos ese precio para salir y multiplicarlo, pero con algo de verdad y algo bueno. Así que estén acá, que estén conectados, conectadas, es un gusto muy grande porque, bueno, da la pauta de que no está todo perdido y de que podemos realmente transformar y hacer algo bueno de todo este dolor, algo bueno va a venir. Y ese es el compromiso que debemos tener todos y todas y todes también. Bueno, por acá escribe Marcela Natalina Farroni, deja su saludo desde San Genaro, desde provincia de Santa Fe también. Verónica Devia, saludos desde Callastá, Santa Fe. Bueno, un saludo muy grande para todos los que están conectados. Y bueno, invitamos por aquí también, gracias Mónica por participar. Invitamos a quienes quieran hacer alguna intervención, algún comentario, pregunta. Bueno, están todos invitados. Bueno, muchas gracias, gracias Caro, gracias Ingrid. Quería
agradecer especialmente a las mujeres socialistas del Partido Socialista con quien realizamos estas capacitaciones, que coorganizamos. Recién la nombraste a Eli Fontao. Eli, que espero que estés mirando, muchas gracias desde Catamarca, que siempre nos coorganizás estos encuentros de Ley Micaela, en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, a Les y las compañeras, los compañeros de acá de San Nicolás, que no solamente nos recibieron, nos ayudaron a organizar todo en lo local, sino que ahora a los que estamos acá nos armaron un catering. Así que los que están conectados, lo lamento, pero las empanadas y los sanguchitos se los pierden. Y bueno, y quería darle la palabra a quienes están acá para hacer preguntas. Vane nos va a ayudar a pasar el micrófono seguramente. Pero la primera quería hacerla yo, así, ya que, bueno, ahí te la paso. Me interesa mucho el tema de las estrategias colectivas que decías, Ingrid, sobre cómo podemos empezar a pensar algo para defendernos, que no sea solamente autocensurarnos, escondernos y volvernos, a un lugar de menos exposición, porque nadie quiere ir a lugares donde lo tratan mal. Eso también pasa con las mujeres en el y las diversidades en el ámbito, por ejemplo, de las ciencias duras o de las ingenierías. Es muy común que uno dice hay muy pocas mujeres que son ingenieras mecánicas. Bueno, porque hay una cultura en la ingeniería mecánica que no es amigable y que le da la bienvenida a las mujeres. Entonces, para ir ahí hay que ser realmente o transgresora o muy valiente o estar un poco loca, porque nadie quiere ir a un lugar donde lo tratan mal. Bueno, si Twitter es un lugar donde nos tratan mal, no queremos ir ahí. Pero si no queremos ir ahí, no hacemos política, porque hoy política se hace en Twitter. Entonces, bueno, esto de si hay algunas puntas para empezar a reflexionar, como organizaciones políticas y como colectivos feministas, colectivas, feministas, transfeministas, bueno, se nos tiene que ocurrir algo para ser más eficaces en nuestra propia defensa. Sí. A mí, yo vivo pensando en algunas estrategias colectivas y de hecho es una situación que también se vive en el periodismo feminista, ¿no? Entre las comunicadoras y las defensoras de derechos humanos. Es un tema que se está trabajando a nivel que es absolutamente necesaria una construcción transversal para poder pensar estos temas, porque es realmente es como toda la de género y visación y todo de edad. Entonces, si violencia, por ejemplo, en redes sociales, y sí, es lo que sí, los varones también sufren violencia política, pero no es la misma clase de violencia. Entonces, hay toda una explicación que hay que dar, hay un paso pedagógico que me parece que todavía falta dar, que se empieza así, ¿no? En pequeños grupos, pero sí falta evidencia, falta sistematización, faltan estudios. Es esto, hay algunos monitoreos muy, muy particulares. Es muy difícil que las mujeres puedan alzar la voz sobre estos temas, porque pasa esto, cada vez que alzas la voz, te la bajan de un ondazo. Entonces sí, seguimos perdiendo lugar en el espacio público. Hoy el espacio público de las redes sociales es fundamental, como que nos vamos recluyendo, ¿no? Vamos retrocediendo. Entonces, hay ahí un trabajo para hacer, me parece. A los a ese tipo de espacios de reconocimiento de estos tipos de violencia que el comunicado que sacó el MESECVI, que es el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará, que tiene un que digamos es como era, ¿no? Por decirlo
sacó un comunicado hablando hace pocos días, hablando del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y habla de la, digamos, habla de violencia de género, aparte de la violencia política, ¿no? No es que no fue solamente ese ataque o la tuvo que ver solamente con que Cristina Kirchner es presidenta, es peronista, es kirchnerista, etcétera, sino que además es mujer, no solo por todo. Que sea mujer habla de un tipo de odio particular, y esto es lo que dice ese comunicado. Entonces, están mirando estas cuestiones. Está el ejemplo de Mariel Franco en Brasil, está el ejemplo de Berta Cáceres en Honduras, Ife en Bolivia, y ejemplos de violencia política que ha llegado a la muerte, al homicidio, al femicidio. Hay algo que necesitamos que se vea de algún modo. Yo realmente espero para el estado sirva, si es que se puede pensar así. Al parecer no, está sirviendo para polarizar cada vez más, pero pensaba en algún punto que sirva para visibilizar este tipo de violencia contra las en política. Pero pienso que las estrategias vienen de la construcción de transversalidad. En este momento, con una política, una dirigencia política tan polarizada, lo veo complicado, pero tal vez por abajo se puede armar, porque realmente es algo que están sufriendo todas. Sí, bueno, nada, gracias a las dos, a Ingrid por la exposición, a Caro por la reflexión hermosa que nos compartió. Quisiera hacer así como un aviso parroquial, perdón por el término, pero agradecer a UTN por brindarnos el espacio, a Sergio Ponce, a Tomás Abeta por haber hecho esto posible, también en relación a la posibilidad de que nos encontremos acá. Y bueno, nada, hacía como un checklist de todas las, tanto de los tipos de agresiones que nombraba Ingrid en su exposición, y también en las formas de resistencia de esa agresión, y era como check, check, check. Reconocer o estar hablando de violencia política o de perspectiva de género en los espacios políticos, también vinculados a los medios de comunicación, es también reconocer de que hay otra perspectiva actual y vigente. Por eso hace falta incorporar perspectiva de género. Y la perspectiva actual y vigente que hay es la perspectiva machista. O sea, hoy hay machismo, hay patriarcado, o sea, hablar de esto quiere decir que hicimos un análisis previo en el que efectivamente concluimos que hoy el sistema político que vivimos, que atravesamos, que militamos, es machista y patriarcal y que es violento, ¿no? Entonces, bueno, pienso en también estas formas de cómo organizarnos desde lo político, partidario, porque yo, o sea, particularmente entiendo que no solo la militancia partidaria es la única militancia política que existe, hay un montón de militancias políticas, pero hoy, al tener un sistema de partidos políticos que es el que define, ¿no es cierto?, quién toma las decisiones, considero que la militancia partidaria es muy importante también, porque en definitiva es a través de los partidos políticos cómo llegamos a los espacios de poder o no, y transformamos o no la vida de las personas. Entonces pienso de qué manera podemos congeniar, y es algo que siempre me da vueltas por la cabeza, quienes no somos gestión en los territorios y quienes sí son gestión, que por ahí es difícil, porque cuando hablamos de responsabilidad del Estado, también hablamos de un partido político que gestiona el Estado en determinado momento histórico. Entonces, ¿cómo podemos congeniar, no es cierto, intereses en común? Entendiendo que la transformación a la que apuntamos es una transformación para todas y todes, o sea, no es solamente para un sector de la población. Yo entiendo que al momento de gestionar el Estado es difícil por ahí ser más crítico, crítica,
de la responsabilidad del Estado en ese momento, pero sinceramente no se me ocurre cómo convocar a quienes, por ejemplo, hoy gestionan el Estado para poder decir, bueno, por más de que, o sea, de que hoy te toque circunstancialmente hacer eso, entendamos y reconozcamos que hay violencias de estas características y veamos cómo podemos transformarla. ¿Y qué podemos aportar desde otros partidos políticos para esa transformación? Por ejemplo, en el Poder Judicial, como decía Caro, la realidad es que acá son muy pocos los actores y actoras judiciales que ves que permeó la capacitación de Ley Micaela o que están incorporándose y teniendo perspectiva de género. Es muy difícil. Y bueno, nada, en realidad no vengo a aportar nada, sino a preguntarnos cómo podemos hacer o de qué manera nos podemos organizar para quienes gestionan y quienes no gestionamos poder aunar intereses y entender que esta transformación es necesaria. Yo lo del Poder Judicial te lo dejo. No, a mí me parece que es uno de los, digamos, es uno de los espacios más conservadores, más patriarcales y más difíciles de permear con la Ley Micaela y con cualquier otra cosa que tenga que ver con la perspectiva de derechos humanos en general. Entonces, es un camino mucho más largo, me parece que estamos esperando que en el Consejo de la Magistratura le den lugar a la acusación a dos jueces que, Rizzi y Anzuategui, que tienen acumuladas denuncias por misoginia de son jueces que acusaron de sicarios a médicos que facilitaron una práctica de ILE a una chiquita de 11 años abusada. Esos tipos están esperando ser acusados en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Entonces, nos faltan siglos ahí. La Corte Suprema se niega a capacitarse en Ley Micaela. Por supuesto, la justicia en general es una justicia patriarcal y por supuesto que está lleno de mujeres sin perspectiva de género. Así que la respuesta sobre el Poder Judicial es, no la tengo, digamos, me parece que... Pero sí me parece que, y vuelvo a lo que le decía Erika y creo que sirve para todo, la construcción de redes entre nosotres, creo que es lo que hasta ahora nos ha servido más para cualquier tipo de lucha y de contención. Entonces, replicar estos mensajes y entender que a las otras les pasa lo mismo y generar entre nosotras estrategias de autocuidado y de contención y de abordaje de esta problemática, a mí me parece que es un primer paso. O sea, tener la escucha, por lo menos. La solución está lejos. Digo, no hay... Pienso en Twitter. Twitter no existe como lugar de denunciar absolutamente nada. O sea, a vos te doxean en Twitter y podés estar denunciando 1000 horas y la captura con tu dirección, tu DNI, todo va a seguir estando ahí. Porque no hay humanos. O sea, son como espacios de... Entonces es un problema, pero es un problema global. Gente que se ha reunido con Twitter, en el caso de Amnistía, Amnistía inició toda una campaña internacional sobre que se llamó Toxic Twitter, en donde fueron a hablar con los dueños, Juan Carlos Twitter, no sé cómo se llama el señor, que no es, no lo compró Elon al final, fueron a, digo, tuvieron reuniones y la respuesta es ninguna. No van a hacer nada al respecto. Sí, están preocupados, pero no. Hasta ahí, o sea, Juan Carlos Twitter no se mueve de ese. Participemos en política, como nosotras mismas hacia adentro nos cuidamos muchísimo de en redes sociales, que subir. Más que nada la mujer que tiene visibilización pública, las cosas personales, como para adentro terminás restringiendo
viendo qué te pones, qué subís y salís a comer. Esto la verdad que me choca muchísimo cómo todavía no podemos vivir realmente libremente nuestra vida personal cuando tenemos un cargo o queremos hacer política. Eso me parece que hay una diferencia abismal. Todavía algo que hasta nosotras mismas lo tenemos construido, de cuidarnos muchísimo. Así que bueno, esa reflexión que, como van, chequeamos todos, en algún momento todos hemos sufrido, pero eso que nosotras mismas todavía no podemos romper y vivir libremente nuestra vida personal cuando queremos militar o queremos estar en un cargo público. Apuntar una palabra en el mismo sentido que las compañeras. Creo que todas hicimos ese chequeo y fuimos viendo que a lo largo de nuestra militancia o los espacios públicos sobre todo, hemos sufrido todas las agresiones de género que ustedes han marcado, a lo mejor no todas en el mismo momento histórico, no todas en la misma situación, pero la verdad es que me sorprendió decir, uy, no me falta ninguna, ninguna. Todo lo mismo. Nosotros vimos que el tema de la violencia en la política tiene dos campos de acción. Uno de los partidos políticos que tienen que crear los anticuerpos para que haya una interpretación de la perspectiva de género. Y hay otra de afuera, que los medios de comunicación tienen mucho que ver como formadores de opinión. Entonces, Ingrid, Carolina, ¿qué pasa con sus colegas varones que tienen perspectiva de género? ¿Forman parte o no de este colectivo, digamos así, o simplemente vamos a marcar aquellos comunicadores que no tienen perspectiva de, y comunicadoras que no tienen perspectiva de género? Creo que si, habiendo foros y organismos que se encargan de la defensa del consumidor de medios, ya sea oyente, televisivo, demás, y hemos visto algunas expresiones también, tendría que haber una valoración y por lo menos acercarse a los comunicadores que tienen perspectiva de género y destacar los medios que también respetan esa perspectiva de género. Bueno, no sé cómo decirlo por ahí sin que sea chocante, pero me parece que la ecuación es inversa. Los comunicadores con perspectiva de género están haciendo nada más ni nada menos que lo que tienen que hacer, que es comunicar con perspectiva de género. Nosotras no podemos seguir debiéndole favores o reconocimientos a quien hace las cosas que siempre se debieron hacer. Creo que ahí está nuevamente el problema. ¿Por qué nosotras tenemos que estar o remarcando o diciendo, miren qué espectáculo, un hombre haciendo algo que siempre debió hacer? Estamos otra vez poniéndonos en ese rol de sumisión, me parece, con esa lectura. Obviamente que el reconocimiento siempre apunta a esto de multiplicar las buenas acciones. Pero creo que en este sentido tiene que ser a la inversa por esta cuestión de es algo que debería ser natural. No tenemos que agradecerte que no titules una nota con la pollerita corta de la chica que fue a denunciar que la golpearon a la salida del boliche. Creo que es poner nuevamente en ese lugar del decir, bueno, gracias por no matarme, gracias por no abusarme. Nunca lo tendrían que haber hecho. Y en el lenguaje también de la construcción simbólica de toda esa violencia que viene detrás naturalizada, me parece que es como Ingrid, esto de yo tengo un amigo periodista que escribe o habla con perspectiva de género. Es difícil, pero me parece que si bien hay que valorarlo, obviamente, porque terminan siendo una gota de agua en el desierto, es una realidad, me parece que termina de alguna manera construyendo esto de gracias por hacernos el favor de no maltratarnos, de no exponernos a través de la comunicación. Y es algo que tenemos que cambiar. Tiene que ser la norma, no tiene que ser la excepción. Y sí, se reconoce, se valora, insisto, porque son poquísimos, poquísimos los que se toman el trabajo de sentarse y pensar antes de poner tal o cual cosa, o de leer lo que escribió, o de escucharse después lo que dijo, aunque sea tarde muchas veces, y decir, che, esta palabra me hace ruido,
o de ir y consultar a una colega y decirle, mira, ¿te parece que este dato pueda aportar a la noticia? Datos personales por ahí de las víctimas, eso que termina siendo lo que mete el dedo en la llaga y que hace que la noticia llegue a más gente, que genere más clics, la foto que se elige. Es algo que tiene que estar la consulta, obviamente, el reconocimiento del valor, el repensar cada palabra, y también desde las mujeres sin perspectiva de género, que insistimos con esto, el patriarcado nos atraviesa a todos, a todas, a todes, en mayor o menor medida, pero cuando sos víctima, te detenés más a pensar las cosas. Lamentablemente muchas veces hay que reconocerse como víctima para encontrar esa palabra, para encontrar esa imagen, encontrar ese detalle que te frena. Porque también el patriarcado hace que muchas veces no te puedas reconocer como una víctima para seguir perpetrando el modelo, no solo en lo personal, que termina permitiendo que ese modelo se siga reproduciendo, sino también en esto de seguir dándole lugar a habilitar ese tipo de conducta, de mensaje, de palabras que lo sostiene en el tiempo. Volviendo a tu pregunta, Miguel, yo creo que no tenemos que agradecer que no nos agredan. No tenemos que reconocer nuevamente a los varones en ese lugar de privilegio que históricamente han tenido y tienen al momento. No les debemos ningún favor, no les debemos ninguna pleitesía por hacer lo que tienen que hacer. Y creo que también en ese sentido, ese hombre que tiene perspectiva de género, que considera tenerla, no se tiene que quedar con la idea de que la tiene, y nosotras tampoco, porque nosotras no nacimos todas feministas. Es una construcción. Entonces, ese hombre, si quiere valor, si quiere reconocimiento, bueno, que se siente con sus colegas y diga, che, la nota que publicaste la otra vez, mira, a mí me hizo ruido, ¿no te parece tal cosa? ¿No les parece que tenemos que reunirnos a charlar y a formarnos? Porque miramos acá y bueno, está Nahuel, estás vos. ¿Cuántos comunicadores hombres de San Nicolás, por decir, por una cuestión de cercanía con la locación de la charla, cuántos hay? Dos. Es difícil encontrarlos, es difícil que se encuentren y que tengan intenciones de encontrarse. Entonces, me parece que el mayor reconocimiento y valor que se pueden dar los comunicadores que se sienten con perspectiva de género no es pedirnos a nosotras que los aplaudamos, sino aplaudirse ustedes mismos sentándose a dar los debates que corresponden entre hombres y entre hombres comunicadores sobre todo. Entenderse con esa responsabilidad de decir, si esto está tan mal y yo lo estoy pudiendo reconocer, bueno, ¿qué puedo hacer para transformar esto que está tan mal? ¿Y quiénes somos o quiénes son esos que hacen que esto esté tan podrido? Que esté tan naturalizado llegar a una redacción o llegar a un posteo web que atraviese un montón de gente en un medio de comunicación y decir, ¿saben qué? Esta foto de Lucía con bikini la voy a subir y voy a centrarme en la noticia en decir que salía mucho boliche, que consumía estupefacientes, que le gustaba la cumbia. ¿A nadie le hizo ruido? Bueno, preguntarse por qué a nadie le hizo ruido y preguntarles por qué no les hace ruido. Insisto, el aplauso se lo tienen que dar ustedes de manera interna como comunicadores hombres en decir, bueno, me tomo la tarea y la responsabilidad de desde adentro trabajarlo en la paridad. Porque también sucede esto de no dar voz a las compañeras o de dárselas en los momentos en los que al medio le sirven esto que se llama el pinkwashing, que es la lavada de cara de decir somos los más inclusivos, somos re feministas, ponemos una tapa de color violeta, otro mes te pago, bancame un toque. Mientras tu compañero está cobrando el doble, ¿no? O se te enfermó tu hijo y bueno, lo lamento, ay, pero hoy es el 8M de mujeres, saludamos y le damos un ramo de flores. Eso sucede también. Y ahí es donde tiene que estar el compromiso de interpelarse en todos los espacios, obviamente, pero hoy nos detenemos en la comunicación porque es la herramienta que tenemos justamente para multiplicar este mensaje. Y el comunicador hombre tiene hoy, y tendría que haberla tenido históricamente, una responsabilidad y una lectura de decir, si logro identificarlo, porque también a ustedes el patriarcado les hace mucho daño y les hace creer que no pasa nada y que ustedes tienen que ser los más capos del mundo y los más machos y todo eso que ya conocemos. Entonces también tienen que reconocerse en ese lugar
y decir, bueno, si lo puedo ver, si puedo ver con gafas violetas la realidad siendo hombre y siendo comunicador, bueno, voy a hacer algo para cambiarlo. Y va a pasar, ¿por qué nos pasa a nosotras hasta cuando vamos a comprar a la verdulería o a la ferretería, ni hablar? De decir, bueno, me voy a cruzar con este que me va a decir, pero vos andá con los pañuelos verdes, vos, ¿qué es este? ¿Qué te pasó ahora? ¿Qué te gustan los hombres porque venías a reclamar? Sepan que es una realidad de violencia que enfrentamos todo el tiempo y que seguramente va a generar ruido cuando empiecen a cuestionar esas cosas, pero tienen que hacerlo, porque si quien tiene el privilegio no se lo cuestiona y no busca mover ese privilegio, estamos fritos. Y estamos sobre todo fritas. Insisto con esto, no me extiendo más, el reconocimiento se lo tienen que dar en el ver que pueden, con eso que observan, transformar la situación y no ser el único, sino invitar a que se contagie eso y que sean todos y que sea la norma y no la excepción a la que nosotras tengamos que de rodillas agradecer. El pacto de caballeros y la complicidad machista, le decimos. Gracias, Miguel, por la pregunta. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, ya estamos cerrando. Bueno, un fuerte aplauso les pido para Ingrid, por favor, para Caro. Gracias a todos por venir. Les invitamos ahí a ahora a comer unos sanguchitos. Y nada, muchas gracias.